De forma inmediata se pondrán a trabajar, dijo Galarza, quien hizo referencia a un convenio que se prevé firmar durante la gala con la Universidad Técnica de Machala. Para que nos dé la capacitación de cursos y seminarios en cuanto a ley de tránsito, relaciones humanas, liderazgo y un sinnúmero de seminarios más que tenemos programados como tal y cual dijimos en nuestro plan de trabajo.